esta fábrica acá en Paternal estaría cumpliendo ahora 90 años. Acá se hace corsetería. Venimos ya desde hace que falleció el dueño, que era Mauricio Nyberger, con algunos inconvenientes, con despido masivo, cosas que quería hacer el que quedó el heredero, quedaron los hijos, Alicia y Horacio. Y bueno, desde el 2012 más o menos que falleció el dueño, bueno, desde ahí fue prácticamente un vaciamiento. Venían trabajando con los materiales que había, no compraban, no estaban. Después intentaron echar 40 personas, no lo permitimos nosotros porque aparte de trabajar soy delegada, él también es delegado. Y bueno, tratábamos de que se mantenga nuestro puesto de trabajo. Hace 37 años que estaba trabajando, estaba en la parte de corte, en control de calidad diríamos, haciendo el revisado de los cortes para mandar abajo para que lo confeccionen. Para todo esto pasó lo de la pandemia, que estuvimos suspendidos, no veníamos a trabajar, no cobrábamos nada, solo cobrábamos el ATP. Volvimos a trabajar en noviembre. Desde ahí la mitad de la gente suspendida no quería llamar a trabajar, trabajaba con la mitad. Volvimos de vuelta al ministerio porque queríamos que la gente venga a trabajar, él no quería llamar por la pandemia. En mi caso, y en el caso de muchos, tenemos la edad a donde nadie no nos va a tomar. Yo tengo 52 años, tengo diabetes y no creo que consiga fácil laburo en otro lado, porque cuando sepan los problemas que tengo físicos, obviamente que no sé si me van a tomar riesgo, asumir riesgo. Hasta que llegamos con todos estos conflictos al 5 de mayo con una notita pegada en las carteleras que decía cese de actividad hasta nuevo aviso. Y bueno, ahora cuando puso ese cartelito él, decidimos quedarnos acá adentro. Contamos con el apoyo de los sindicatos. Ahora, bueno, nos constituimos en cooperativa. Fue la única salida que teníamos. Estamos en la espera de la decisión de la jueza para poder, digamos, negociar la marca, o sea, tener la marca y la continuidad laboral acá en la empresa. Calcula que desde mayo que no cobramos, estamos, o sea, mal, venimos arrastrando deudas, alquileres, sacamos changuitas nada más. No podemos hacer nada. Hoy acá no podemos trabajar porque no tenemos, digamos, un número de quit, algo para poder seguir trabajando. No estamos produciendo. No. Estamos sí o sí a la espera de la decisión de la jueza. En el proceso de la cooperativa somos 50 y del resto éramos 107 los trabajadores. Quedamos 50 ahora para la cooperativa porque el resto no quiere cooperativa. Se fue toda la parte administrativa de la empresa y los vendedores. Ellos no quieren saber nada y bueno, nosotros no nos queda otra que quedarnos en cooperativa dado los años de trabajo que tienen las compañeras acá y los años en sí, porque es toda gente grande ya. No conseguís trabajo si te vas de acá. Casi todos tienen más de 40 años todos los que quedamos acá. Es muy difícil conseguir un trabajo. Y que ya tenemos todas las secuelas de haber trabajado todos los años. Tenemos un plan de trabajo, porque de hecho para presentar la cooperativa necesitas un plan de trabajo. A lo que apuntamos nosotros es primero al local, porque la empresa cuenta con un local propio, abastecer el local, y a su vez, bueno, ir llamando a toda la cadena comercial. Ir de a poco, porque calculá que ni siquiera de cero arrancamos de menos 10, entonces nos cuesta un montón. Ya el mantenimiento de las máquinas que hay son viejas, necesitas invertir para renovar. Esta empresa venía sin inversiones hace años. Hasta ahora no sabemos nada porque no se presentaron en las citaciones de la jueza, que necesitó audiencia 2 veces, nunca fueron, no sabemos nada. Sé que hablaron con la jueza y que dijeron que entregaban las llaves del local, que nosotros no teníamos eso. Lo entregaron, se lo dieron al síndico, pero no, ausencia total desde el 5 de mayo que se fueron. Se los citó 2 veces en el ministerio. Una vez fue él a decir que quería despedir 60 personas, que era la única forma viable, que de otra forma él no podía continuar si no despedía a los 60 trabajadores. Obviamente que lo rechazamos y bueno, a partir de eso el 17 de mayo pidió su propia quiebra.
Esto nos destrozó a todos, porque imagínate, acostumbra 37 años que yo tenía mi sueldo, todos los beneficios, qué sé yo, y de repente quedarnos así es como que nada, ¿viste? Es muy triste lo que hicieron con nosotros. Queda eso, esperar la decisión de la jueza por sí o por no, y bueno, ver qué haremos. Si nos da para continuar es abrir el local, empezar a vender, ver, mañana vienen del INAES, la que se encarga de la parte de los subsidios, viene a visitarnos acá y a ver cómo podemos hacer, cómo está la empresa y de qué forma nos pueden dar los subsidios. El que salga mal no lo analizamos, o sea, la cooperativa está constituida, trabajar, digamos, vamos a trabajar, buscaremos dónde, cómo, pero tenemos toda la fe en que la jueza nos va a dar la continuidad acá. Nos estamos fortaleciendo, digamos, estamos el espíritu de cooperativismo lo estamos viviendo en carne propia, así que no, con respecto a eso nos estamos fortaleciendo. Somos optimistas en que va a haber que somos 50 trabajadores que queremos continuar trabajando.